Queridos hermanos y hermanas, vamos avanzando hacia esta gran, hermosa, bella, contundente fiesta de la Navidad. Y por eso el Señor nos va regalando en los textos sagrados ese pan de la palabra que alimenta, que fortaleza, que ilumine. Y tenemos hoy en el Evangelio de San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de la montaña de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme?» Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Contundente. María, la que está de rodillas en oración, también sabe entonces agilizar sus pasos e irse por valles y montañas ante el rigor del sol, de los vientos, de un camino difícil, y se va a visitar a su prima Isabel, que está encinta, y se va a servirla y se va a estar con ella. ¡Qué maravilla de ejemplo nos da la Virgen María! Supera sus planes personales por amar y servir. Está presta, fue generosa, sabiendo que el ángel la había saludado, le había dicho que era una gran escogida. Ella va presurosa, con razón entonces, su prima Isabel la saluda, bendita tú entre las mujeres, qué criatura tan excelsa eres tú, qué manera de servir y de amar, gracias, bendita tú. Y pasan los días y nosotros nunca decimos, bendita tú, esposa mía, bendito tú, esposo mío, benditos hijos míos, que con tu presencia son para mí. Cada día, cada momento, es sentido, empuje. Son para mí ilusión, son para mí realmente un camino que se va recorriendo, escalones de amor, de caricia, de salvación. Bendita tú, María, benditos los que nos rodean. Qué bueno que nosotros hoy bendigamos a aquellos que nos rodean, a aquellos que nos hacen tanto bien. Que nosotros sepamos tener esa actitud entonces de bendición, de gratitud a los que nos rodean. Y también seamos generosos. Piensa en esta Navidad, ¿a quién tienes abandonado? Conozco muchos hijos que han abandonado a sus padres, que no los han vuelto ni a llamar, ni a mirar. Y todo tal vez por un pequeño equívoco, o por un regaño, o yo no sé qué, o tal vez por una falla grave. Pero ¿quién de nosotros puede decir que es imbatible e infalible? Tú como hijo, ¿cómo es que no perdonas a tu madre? ¿Vas a dejar pasar una Navidad sin hacer como María, que va a visitar a su prima Isabel? Tú no vas a visitar a tus padres, no vas a visitar a tus hermanos, no vas a visitar a tus hijos. Has abandonado tal vez un hijo y dices, ¿qué más da? Sí da mucho, porque es la vida, es el amor, es la salvación la que se va expresando en todo ello. Que nosotros seamos pues generosos como lo fue María. Por eso nunca olvido aquella oración que desde pequeño aprendí cuando con la pañoleta Scout sabía decir entonces, guiado por mi capellán, guiado por mi jefe de tropa, Señor Jesús,
Enséñame a ser generoso, a servirte como lo mereces, a dar sin medida. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Thank you.